Hallo, hallo, ich bin Thomas, der Professor d'Allemand Favorito. Und heute lernen wir ein wichtiges Thema, das dir helfen wird, wenn jemand mit dir auf Deutsch spricht und du kein Wort verstehst. Kein, nichts kannst du verstehen, weil du... ¿Qué? Vas a aprender qué decir si no entiendes nada en una conversación en alemán. Oh, ja, Josef, ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Oh, qué bien. Entonces, ¿por qué no dijiste eso al principio? Porque no me acordaba. Pero ya sabes, hay otras expresiones que puedes decir, otras preguntas que puedes hacer en alemán para descubrir de qué se trata. Algo que no entiendes cuando estás en una conversación en alemán para saber de qué te están hablando. Si solo repites todo el tiempo, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, eso puede provocar sentimientos negativos en ti. Si solo repites, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, eso puede provocar sentimientos negativos en ti, lo cual puede hacerte más difícil de entender y puede ser molesto para la persona con la que estás hablando. Pero, ich verstehe nicht. A veces entiendes algo, o al menos entiendes una palabra. Y si haces un par de preguntas, puedes descubrir qué significa el resto, o la idea general de lo que te están contando, de lo que te están diciendo. ¿Y qué debería de decir entonces? Tienes que ser más preciso. Tal vez entendiste la primera parte, pero no la última. Por ejemplo, ¿Könntest du den letzten Teil wiederholen? ¿Könntest du den letzten Teil wiederholen? O al revés, ¿Könntest du den ersten Teil wiederholen? ¿Könntest du den ersten Teil wiederholen? ¿Könntest du den Anfang wiederholen? ¿Könntest du den Anfang wiederholen? Ah, o algo que una vez usted me enseñó. ¿Was meinst du? ¿Was meinst du? Muy bien, y puede ser más preciso. ¿Was meinst du genau? ¿Was meinst du genau? ¿Was meinst du mit? ¿Qué quieres decir con? Más específicamente, ¿was meinst du damit? ¿A qué te refieres con eso? Además de algo que entendiste, pero no sabes específicamente qué significa. ¿Was meinst du mit dem Hotel um die Ecke? ¿Was meinst du mit dem Hotel um die Ecke? O también, ¿was war mit? ¿Wie war das mit dem Hotel um die Ecke? Ah, por ejemplo, ¿was meinst du mit dem Flug wurde storniert? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y qué fue, Lehrer? Lo dijiste fatal ese ejemplo. Ay, Lehrer, pero eso es lo suyo. Uno tratando de participar en la clase y usted se pone tan negativo con uno. ¿Y qué tú quieres? ¿Que te lo celebre si lo dijiste mal? Esta oración es un poco complicada. Lo correcto sería dividirla en dos partes. ¿Was meinst du damit, dass der Flug storniert wurde? Y recuerden que cuando uno usa das con doble S, el verbo conjugado que le sigue va al final de la oración. ¿Was meinst du damit, dass der Flug storniert wurde? Entschuldigung, aber ich habe den letzten Teil nicht gut gehört. ¿Was meinst du damit, dass der Flug storniert wurde? Entschuldigung, aber ich habe den Rest nicht verstanden. ¿Dass der Flug storniert wurde? Buenos ejemplos para cuando uno no oye bien. Ya que a veces no es tanto que uno no ha entendido las cosas, sino que a veces uno no escucha bien. Sí, a veces es difícil seguir una conversación en alemán. También puedes usar una palabra o parte de la oración que entendiste para averiguar lo que la otra persona está tratando de decirte. Tal vez en la oración pudiste entender profesor de alemán nuevo, der neue Deutschlehrer. Entschuldigung, was hast du über den neuen Deutschlehrer gesagt? Entschuldigung, was hast du über den neuen Deutschlehrer gesagt? Y formal sería... Entschuldigung, was haben Sie über den neuen Deutschlehrer gesagt? Entschuldigung, was haben Sie über den neuen Deutschlehrer gesagt? Ahora medio informal. Was ist mit dem neuen Deutschlehrer? Was ist mit dem neuen Deutschlehrer? Oh, y algo que aprendí también. Das ist alles für heute. Das ist alles für heute. Vielen Dank. Síguenos en Facebook como Spanisch mit Thomas y en Instagram como Thomas der Profe. Y suscríbete, abonniere, en caso de que ya no lo estés.
Tschüss.